Conway. ¿Qué pasa? Todo se encuentra. En el mar. ¿Cómo que vale. En el mar? Pero... ¿por qué? Porque me sale de las pelotas. ¿Va a venir usted no con todos los agentes? Ahora voy. Ahora voy no, tiene que venir ya. Voy con la puta lancha y le recojo. A ver. Si no, cojo en edad a Gustavo. A 10:20, venga. Hay que poner orden. Súbase. Siéntese, no voy a hacer que se mueva. Hay que poner orden porque esto es un cachondeo. Va a ser una falta de respeto a todo lo que están haciendo los agentes ahora mismo. ¿Qué están haciendo? No, se lo están tomando en serio. Cachondeo constantemente. No sé si es esa puta gracia que hayamos perdido a más de 4 agentes. De verdad, yo no lo entiendo. Lo de risitas, jiji, jaja. El cachondeo que nos estamos llevando no me parece ni medio normal con toda la puta situación que estamos viviendo actualmente. Que prácticamente vamos a llevar un sujeto cada día código 3 a la federal. Cada puto día que estamos dando nosotros la vida por todos los civiles de esta ciudad, por todos nosotros, por nuestros compañeros, por nuestras familias, ustedes se lo tomen a cachondeo. Me parece una falta de respeto, tanto por los agentes caídos como por la placa que están portando cada uno de ustedes. Me parece una falta de respeto. Y no voy a decir nada más. ¿Quién ha patrullado con Torrente? Yo he sido el que más he patrullado con el Torrente. Yo he patrullado más de una vez. Yo también. Igual. Éramos colegas. Yo estaba a su lado en el momento de morir. Leonidas, usted era colega. Y ahora se pone a reír jiji jaja cuando estamos acudiendo a la isla. ¿Le parece eso normal a usted? Negativo, yo me reí. No, negativo porque... ni pollas. Se pone a reírse. Eso me parece una falta de respeto, tanto a Torrente, como a todos los compañeros caídos, como la placa que usted lleva. Ahora mismo, para mí, usted no tiene ni derecho a pertenecer al Cuerpo Nacional de la Policía. Eso se lo digo desde ya. Me parece una puta falta de respeto. A ver si espabila de una puta vez, que parece un puto crío de mierda. Y es 4, señor. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre Harman, Duque, Ivanov, Gonetti, Marin, McCain y Torrente? Que todos eran policías y todos tenían unas pelotas muy gordas. La gran diferencia es que lo único que nos queda de él es el mar. Los demás les podemos llorar en sus tumbas. Tienen un epitafio. Aquí, el único epitafio que hay es su puta sangre en el suelo. Eso es lo que le queda al cuerpo. Y a mí, su placa. Algunos lleváis tan poco tiempo que no sabéis lo que es esto. Sois demasiado jóvenes. Os falta experiencia.
los que llevamos años dando nuestras vidas cada día. Sabemos lo que es cuando cae uno. Y nos lo esperamos. Sabemos que vamos a caer. Un día yo la palmaré. Yo moriré. O tú. O tú. O tú. Moriremos de viejo, señor. O tú. Guarde silencio. Todos vamos a morir. Es inevitable. La cuestión es, ¿qué dejamos cuando la palmemos? ¿Una placa? ¿Recuerdos? ¿Sangre? ¿O un epitafio de mierda? No quiero héroes. Esto no es una película. No es una puta serie. No es un puto juego. Una vez que mueres, es game over. Y lo que te espera es la puta nada. Y lo tenéis que entender. Para mí, Torrente es el infinito, porque este es nuestro presente, el mar. El cielo. Y estoy seguro que cuando murió, el cielo y el mar se juntaron para recibir a Torrente en su infinidad. Descansa, compañero. Esto, Torrente, esto va por ti. Madre mía. Te recordaré allá donde estés. Y gracias por entregar tu vida por Gustavo y por mí. Gracias. ¿Alguien más? Yo, señor. Quiero decir que yo le debo mucho a Torrente. Era un buen hombre. Me enseñó muchas cosas de la vida. Era un grande. Teníamos una amistad a odio. Nos insultábamos, pero era con mucho cariño. Y me ha dejado solo en esta vida. Solo me ha dejado con mi perro Lorcita, que se lo puse en honor a él. Así que te echaré de menos, gordaco. Espero que me veas tender cielo, reventarle en la cabeza a los que te la reventaron a ti. Torrente. Tú eres yo. Y yo soy tú. Eres mis ojos, mis venas. Mi piel. Mi cuerpo.
Te he fallado. No es culpa mía. No quiero que me perdones. Solo te pido una cosa. Quédate conmigo. Quédate en mis ojos. En mi piel. En mis venas. Quédate con Ivanov, con Gonetti, con Harman, con Duque. Quédate con ellos, porque los llevo dentro. Sois mi puta sangre. Solo te pido que te quedes conmigo hasta que me muera. Y te juro que tú mismo verás cómo me cargo a uno, cada uno de esos hijos de puta. Con mis ojos, con tus putos ojos. Todos lo vais a ver. Solo un disparo. Paren. Fuego. Disparo, disparo. Yo encontraré el cuervo. Es peligroso, de verdad. De verdad, el cuerpo no va a aparecer. Súbase, súbase, le llevo a tierra, de verdad. No me quedo tranquilo si usted se queda aquí. No le espero aquí sentado, pero... Vamos a buscarlo. Siéntese. Es peligroso con estas olas. No hemos perdido a una gente, no queremos perderlo a usted, ¿verdad? ¿De verdad para... crees que me importa una puta mierda? Bueno, a nosotros nos importa. Ya le dije, le hicimos un juramento, somos familia. ¡Déjame morir!
A ver. Vamos a ver. La última vez creo que acabé bastante bien. Ahora solo hago una pasada. Una pasadita rápida y luego ya me piraré. ¿Vale? Y todos contentos y no pasará nada. ¿Qué cojones ha pasado para que quieras venir a hacer una pasadita rápida? A ver, me extraña que no lo sepas ya. Sé muchas cosas, pero prefiero que me las digas tú. Siempre la misma mierda, ¿eh? A ver, se están cargando a mis policías. Tengo que hacer algo. Con la puta comisaría no puedo hacer nada. Son agentes normales, no puedo hacer nada. Y tienes que volver a casa. Coño. Para que tú consideres esta mierda casa. Perdona que te diga, con todo el respeto, ¿eh? Pero ¿de verdad te crees que me apetece volver aquí? ¿Qué quieres? Dame el CNI. Vale. Te lo daré con una condición. Dispara. Ten cuidado. Que tenga cuidado. Me parece que te olvidas de con quién coño estás hablando. A ver, es un win-win. Algún día funcionará. Es un win-win. Yo limpio y ahí arriba estáis contentitos. Como siempre. Limpio la mierda, os calláis, cerráis la puta boca. Y os alegráis. Y dais vuestros discursitos de mierda y hacéis vuestra puta política. A mí me dejáis el trabajo sucio, yo me como la mierda. Y se me da de puta madre. Llevo mucho tiempo haciéndolo. Así de fácil. Limpio la mierda, cerráis la puta boca. Me tapáis. Me cubrís, me rascáis la espalda. Y yo limpio la mierda. Lo que molesta, fuera. Mismo modus operandi. Bien, esto es mío. No pises mi puto terreno y no pisaré el tuyo. Y recuerda, sé demasiado. Sé muchas cosas. Demasiadas cosas. Una llamadita. Como intentéis joderme. Una llamada. Y hundo el puto país entero. ¿Te ha quedado claro? ¿Y qué intención tengo de hundirte si te estoy dando esto? No me fío una puta mierda. Nunca cambiarás, ¿eh? ¿Cómo pretendes que me fíe de vosotros? Después de toda la mierda que me habéis hecho. ¿Eh? ¿Cómo coño me voy a fiar? No pido mucho. Lo único que pido es de vez en cuando me paso por aquí. Hago mis trámites. Limpio la mierda. Vosotros ganáis votos, os damos publicidad y todo va sobre ruedas. Seguís en el gobierno, seguís en el poder, seguís chupándoos las pollas los unos a los otros. Y yo sigo limpiando la mierda. ¿Te parece? Ya, haz lo que te da la puta y real gana. Como siempre. Cuando des un par de vueltas y te des cuenta de que no todo es como tú crees, hablaremos. Yo creo que es bastante sencillo. Siempre me habéis utilizado. Como un puto peón de ajedrez. Y es lo que hay, no lo puedes negar. Demasiados años en el Black Ops. Demasiados. Esa, te vuelvo a repetir, es tu percepción. Y quizás puede que tengas una parte de razón, pero no la tienes toda. Y lo sabes. Vale. Algún día creo que tendré que sentarme con ¿sabes quién? Y que me explique bien toda la mierda que he tragado. Algún día deberías.
para ir aligerando esa mochila que llevas cargando vete a saber cuántos años. Todo bien. Limpio la ciudad y luego chapo el CNI. Prometido. Realmente, no sé si ya tus promesas me valen mucho. Siempre la cumplo. Eso dices. ¿Acaso no lo demuestro? ¿A qué precio, Jack? La vida no tiene precio. ¡QRR! ¡QRR! Vale, en camino. Vamos. Quedaros aquí vosotros, ¿vale? Vale, cuatro. Voy a por el hijo de la gran puta, lo voy a puto reventar. Vamos, coño, dejate de fumar. ¿Qué pasa, crack? Cuatro. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Hijo de puta! ¡Le vas a disparar a tu puta madre! Vaya accidente más tonto has tenido, crack. Vaya accidente más tonto. Tienes que ponerte el casco para pilotar. A ver, tengo un puto anormal en mi 1020. Acudiendo. Hay que procesarle por intento de homicidio. Bonita pipa, crack. Y también eres un puto badulaque andante. En la polla, no me toques la polla que está encima de que te hostias. Yo voy sin chaleco. Pero vamos a ver, o sea, ¿de verdad se pensaba que va a venir a intentar matarme y que no voy a hacer nada? Pues te reviento la puta cabeza. De camino. ¿10-20? Vale, espero ser que creo que no son. Dame un segundo. Bueno, ¿qué coño? Es Willy Wonka y el otro. Sí, soy yo, pero cambiado. Joder. Nada, falsa alarma. Que lo he visto con el puto traje, el suéter ese de la puta abuela de mierda. Gustavín. Ningún policía. Hola, buenas. ¿Qué pasa, Becker? Ha venido Góngora a verte. Z20 se dirige a la llamada de Venga, emergencia del gimnasio. Venga, patrulla, crack. Muy bien. Ahora te voy a explicar por qué se te ha detenido. Has intentado cooperar, ayudar, coordinarte con algún gilipollas que ha robado un cochecito. ¿Qué pasa? Que en tu puto escalextre candante has venido con tu moto. Y con tu moto has intentado abatirme. ¿Qué pasa? Que como no tienes puntería, te he reventado a balazos. Has huido. ¿Ah, sí? Como una perra sarnosa. Te he seguido y te he reventado. Fin de la historia. ¿Te ha gustado, Becker? Pues agáchate y chúpase la góngora, crack. Contra la pared. Venga, tira. Así que me ha reventado. Que te calles, coño. Qué gran historia. Muy grande, ¿eh? La pipa, pa' mis cojones. Z20, hacemos un 18. Todos los que no estén aquí en esta persecución, realicen un 18, vístanse de geo, que tenemos un central activo. Álvaro Rodríguez. Venga. Informa, hay un policía abatido. ¿Cómo que hay un policía abatido? Al fondo. Sí. Aquí, detrás del furgón. ¿Cómo va a haber un agente abatido? ¿Se pueden cortar las calles de alguna manera, por si acaso? Hay un agente abatido aquí. ¿Cómo va a haber un agente abatido? Sí, sí. Muy bien. Danny Williams. No habrá sido agua, ¿no? O comida. Es que si no me equivoco están disparando desde dentro del banco. Sí, pero no se han roto negociaciones, o sea que me chupa la polla. Nadie se ha acercado a la puerta. Pues yo he recibido tiros. Recemos, si no contesto he palmao. Muy bien, tengo visual del tirador. Vale, me voy a colocar bien. Yo me mantengo a la espera de que se abate el tirador. ¿Solo tienen un tirador? Afirmo.
¿Qué coño ha pasado? El tirador se ha puesto cubierto. He fallado dos tiros como un gilipollas. Tenía pinta de ser un franco pesado, Copy. Ya no asoma. ¿Me copia? Hostia, la han atropellado. Joder, puto civil de mierda. ¿Pero qué estaba haciendo en mitad de la calle? Coño, tengo casi tiro de un tirador y me ha atropellado un vehículo. Ni lo sabía. Joder. Mierda. ¡Te acabo el franco, crack! Y hago 10-10. Claro que sí, lo sabía. Te has movido, ¿eh? Bueno, pues me tomo un power en tu honor, crack. You wanna play with me? ¡No! ¡Ah, mira, la puta derecha!